Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es, ¿qué opinaban los nazis acerca de los pachucos? Así es, de los jóvenes mexicoamericanos, también conocidos como Zoot-Zooters, que se encontraban principalmente en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Y antes de empezar, te pongo en antecedentes, pues esta información aparece en una revista alemana llamada Signal. Signal fue una revista ilustrada de carácter propagandístico editada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945. La revista, de publicación quincenal, trataba principalmente sobre el desarrollo de la guerra en los diferentes frentes, así como otros temas, ciencia, cultura, sociedad, etc. La revista fue creada en abril de 1940 por el coronel Hasso von Bethel, jefe de la oficina de propaganda de la Wehrmacht. Signal nació originalmente como suplemento del semanario gráfico Berliner Illustrierte Zeitung y quedó fuera del control del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. El título no se escogió al azar, ya que la palabra Signal se escribe igual en inglés, alemán y francés, y aparece de modo bastante similar en otros muchos idiomas. La revista, editada por Deutscher Verlag AG, llegaría a difundirse en más de 20 países, primero en los ocupados por la Alemania nazi, pero luego también en los Estados Unidos de América, la España franquista, Oriente Medio, etc. Signal llegó a editarse en 26 idiomas. Como antecedentes, en 1943, entre junio y agosto, se suscitaron los llamados Disturbios del Zoot-Zoot, que consistieron en una serie de actos violentos en diferentes ciudades estadounidenses contra los mexicano-estadounidenses y otras minorías etnoculturales que vestían como los Zoot-Zoots. Los actos violentos ocurrieron por primera vez en la ciudad de Los Ángeles el 3 de junio entre militares que se encontraban en permiso y jóvenes mexicano-americanos. Pero al paso de los días, los disturbios se difundieron a otras ciudades e incluyó ataques contra afroamericanos y filipinoamericanos. Y por supuesto, este tema fue tratado por la revista alemana Signal, el cual te voy a leer a continuación. Hay muchos mexicanos en California que se han vuelto ciudadanos de los Estados Unidos. En general, son inofensivos, personas de buena naturaleza que simplemente buscan encontrar un modo de vida en el suave y cálido clima de la costa del Pacífico. No obstante, el problema mexicano en los estados del oeste no es nuevo. El caos interno resultante de la guerra de pronto lo ha vuelto tan agudo como el problema de los negros. En Los Ángeles, como en muchas ciudades americanas, los adolescentes sin empleo regular forman pandillas, una especie de clubs de robo y asesinato, los cuales hacen que las calles de Los Ángeles sean inseguras por las noches. Los robos se han incrementado de forma aterradora, y de vez en cuando marinos han sido encontrados en calles desiertas, apuñalados en la espalda después de haber recibido su pago tras regresar de una larga jornada rumbo a Japón. Al igual que los chicos del swing en los estados del este, quienes se hacen conspicuos a sí mismos por su vestimenta descuidada, estos jóvenes mexicanos han adoptado su propia vestimenta, consistente en extraños pantalones anchos a la altura de las rodillas y estrechos en los tobillos, sacos con un largo de 3/4 y sombreros como aquellos utilizados en Europa por los poetas y compositores. La palabra inventada en la jerga americana para describir este uniforme es Zoot-Zooters, y los Zoot-Zooters de Los Ángeles han comenzado gradualmente a ganar una cuestionable fama. En el verano se suscitó una explosión regular en el puerto del Pacífico, tan violenta como los disturbios raciales en Detroit, Nueva York y otras ciudades. Los Zoot-Zooters mexicanos habían apuñalado otra vez a un marino en alguna parte, después de lo cual cientos, miles de marinos y blancos dieron caza a los Zoot-Zooters por las calles del barrio mexicano. Cuando los capturaban, los desnudaban y los azotaban. La policía se puso del lado de la turba desordenada y arrestó solo a los mexicanos desnudos por causar un escándalo público. Durante días, la ciudad de Los Ángeles fue ensombrecida por estos disturbios, que fueron el preludio de una persecución general de todos los habitantes de color de la ciudad. Al final, la turba no solo arrancó a puñados los largos cabellos de los Zoot-Zooters, sino que persiguió a cualquiera que luciera como mexicano. La revista americana Time, del 21 de junio, escribió que en el fondo de esta inesperada explosión de odio racial había otro problema mucho más serio.
A saber, que estos jóvenes americanos han sido ciudadanos solo durante dos generaciones. Sus padres y madres aún son mexicanos de corazón. Quieren ser americanos, pero son vistos de reojo en casa. Al mismo tiempo, el resto de los americanos se rehúsan a reconocerlos de cualquier modo. A pesar del boom de la producción bélica, estos jóvenes mexicanos se encuentran difícil encontrar empleo regular. Son desatendidos y abandonados, cual si fueran despojos y madera varada en la costa. Time es de la opinión que esta es una de las razones por las que visten esta extraña y romántica vestimenta y han abrazado la idea de formar clubes de robo y asesinato. De hecho, Estados Unidos, como quiera que sea, tiene aquí que lidiar con una de las características particularmente sobresaliente del completo rompimiento de la disciplina y la moral en su juventud. En Nueva York, por ejemplo, ese entretenimiento histérico y apanicado ha surgido entre los jóvenes, por lo que algunos lugares de entretenimiento como el Teatro Paramount en Times Square presenta sin cesar shows de día y de noche durante las 24 horas del día para los jóvenes. El salón resuena con un flujo ininterrumpido de tonadas de jazz. Bailes extravagantes son mostrados y entusiastamente imitados por las chicas y chicos del swing. Estas exhibiciones no tienen nada que ver con el buen ánimo y la alegría, sino más bien son el último clímax de la indecencia y la degeneración. Estos exponentes del swing han recibido un nuevo nombre en las calles y son simplemente llamados jitterbugs. No hablamos aquí de excentricidades casuales o inusuales, sino de síntomas ampliamente difundidos que afectan cada vez a círculos más amplios. Los periódicos están llenos de descripciones de esta histeria de masas y se hacen comparaciones con la cruzada de los niños. Los psiquiatras incluso publican sus diagnósticos al respecto. Los inestables cimientos de la sociedad americana han sido socavados a un grado increíble por la guerra. Hasta este momento, el coloso americano está creciendo más que nunca. Internamente, sin embargo, está siendo atacado por una cantidad de venenos insidiosos contra los cuales los políticos dirigentes no tienen un antídoto efectivo. Es claro para todos que los grandes problemas internos que encaran a América están solo en su etapa inicial. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.